el principal problema que tenim avui a Catalunya, al nostre país, és la irregularitat sobrevinguda. Això de la irregularitat sobrevinguda ja no solament és per a aquelles persones que abans havien tingut un contracte, que abans havien fet la relació familiar, sinó que al perdre el treball han perdut aquesta condició de legals i això ho han heredat als seus fills. I això fa que fins i tot avui els col·lectius d'infants es troben en aquesta situació d'irregularitat sobrevinguda. Les persones sin papeles padecen un proceso de exclusión social brutal. Es especialmente grave el caso de las personas que han caído en situación de irregularidad sobrevenida por el hecho de no poder renovar sus tarjetas al no cumplir requisitos fundamentalmente laborales. Del total de las personas sin papeles, el 10,52% ha caído en esta irregularidad. Es decir, lo que habíamos comentado, han padecido la pérdida de su regularidad administrativa después de años de residencia legal. Nosotros queremos decir, hay que estar alerta. Este porcentaje creemos que es mucho mayor, puesto que a nosotros los datos que recogemos son de la persona que llega al servicio, pero esta también nos comenta el caso de irregularidad de su mujer, de su esposa, de su esposo, de sus hijos, pero dado que nosotros complementamos la ficha en concreto del usuario, es el porcentaje que aquí les presentamos. Una de nuestras reivindicaciones y de otras entidades sociales de Barcelona que trabajamos en el ámbito de la inmigración es, creemos que se han de establecer criterios más flexibles de manera que la administración pueda dar, realizar el trámite procesual adecuado en cada supuesto de renovación y que antes de resolver de manera negativa pueda reconducir el trámite para que esta persona no quede en situación de irregularidad. También destacamos de esta memoria 2014 el hecho de las personas que han caído en la economía sumergida, ¿vale? Que es una situación que se agrava más en un contexto de crisis. Respecto a los que trabajan, que es el 42,26%, el 7,28% lo hace negro, es decir, trabaja sin contrato. Constatamos que esta situación afecta más a las mujeres que a los hombres, usuarios de la AMIC. Si bien todo y que el grueso de las personas que trabajan dentro de la economía sumergida no tienen papeles, que es el 74,74%, esta situación también afecta a las personas que cuentan con una autorización de residencia y trabajo, que es el 25,26% de los atendidos por la entidad. Muchos de ellos se ven obligados, orillados a esta situación a fin de sobrevivir y también por la negativa de algunos empresarios a formalizar la relación laboral con tal de ahorrar-se les despeses socials que comporta. En actualitat nosaltres hem detectat un augment molt gran de les denegacions de nacionalitat espanyola per un motiu que nosaltres no entenem. De vegades sí, que sé que l'entenem, perquè estan fent unes preguntes que no sé si algú de vosaltres la pot respondre. Per exemple, els pregunten com es diu la dona de Rajoy. Sabeu com es diu la dona de Rajoy? No. Doncs això és el que estan preguntant a les persones estrangeres per accedir a la nacionalitat espanyola. I considereu vosaltres que això és un motiu de denegació, això, el fet de saber o no saber, com es diu la dona del primer ministre, és un criteri per medir el grau d'integració d'una persona estrangera a l'hora d'atorgar la nacionalitat espanyola? Sí que hi ha coses que ens han de saber, que són les institucions bàsiques, la divisió territorial d'Espanya, comunitats autònomes, el joc polític, coses bàsiques, però hi ha altres que nosaltres considerem que no, que són improcedents per preguntar.